How old are you, bro? Me? How do I look like? Hey, young as fuck. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Yeah. Like like twenty six. by More? Yeah. Shoot. Nah, but I keep myself young. Wait, like, I drink a lot of water. I don't smoke. I don't drink. Yeah. I don't do drugs. None of that. I work out like three times a day. Damn, what the hell? Yeah, you look young. I'm sixty five. Boy, you know, I was <laughs> like, no, what? Nah, I'm kidding, I'm kidding. That's what I said every time, like, I'm 65. And then people are like, damn, bro, I'm like, shit. And I'm like, yeah, man, just saying. Arroz con pollo, bro. Con pollo. I thought it was just like your little brother or like... you know he's, he's, uh, he's 11. Oh, He's 11, so he is. Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a otro episodio de Trocas MX en el canal de las estrellas. El día de hoy estamos aquí con un compita, el compa Kevin, que nos va a contar la vida de un tatuador o cómo es la mejor palabra para describirlo. Tatuador, <risa> <risa> yeah, un artista. Yeah, de un artista de tatuajes que nos va a contar las las anécdotas o las historias que tiene él ahí en su vida. Y yo un poquito pues de tu experiencia, carnal, de todo, de todo lo que nos quieras tú compartir en el canal. Este, y recita quédense hasta el final del video porque esto se va a poner bueno. Bienvenido, carnal, ¿cómo estás? Muchas gracias, aquí estamos bien. ¿Usted cómo anda? Aquí andamos echándole chingadas, que sí, anda. Andamos. bien. Y <laughs> sí, de una y de otra este oye, canal cuéntanos bienvenido primeramente da ¿no? pues gracias por darnos un, un poquito de tu tiempo muchas gracias a usted también para, para venir aquí al podcast a platicarnos cómo como es la vida de un, de un tatuador o sea primero primero cuéntanos primero cuéntanos de ti que queremos saber conocerte a ti ¿cómo? bueno yo me llamo kevin martínez aquí nacido Dallas, y ya pensé tatuar yo como a los 16 17 por ahí en la high school y fue, fue difícil, bro, porque um, había muchas cosas que me gustaba, pero me gustaba más el arte. Yeah. Y creciendo en una casa hispana, you know, con familias mexicanas, un padre mexicano, trabajador, es poco más difícil cuando quieres salir otro camino que no es un camino que ellos conocen, verdad. Yeah. Y creciendo así, hizo poco difícil porque no se escucha mucho que un muchacho quiere ser tatuador, verdad. Si alguien viene y dice, no quiero ser tatuado o ese grande, ¿verdad? Y, pues no se escucha bien, porque el tatuador ya tiene una imagen pues no bien. si sí, un récord de sí, Android. De... Sí, de malandro, o fue a la cárcel, o algo así, ¿verdad? Y, pues creciendo así, fue poco difícil, pero siempre me gustaba dibujar de chiquito. Yeah. De chiquito, mi mamá y yo uh, caminando así como a los trenes, y ella tenía citas al, al doctor, yo la acompañaba en los trenes. Siempre cargaba yo mi libreta y un lápiz. Dibujaba, dibujaba, dibujaba. Y ella siempre, ella siempre me apoyó en el arte. Muchísimo. Pero sí, um, siempre me cargó mucho la atención lo, lo de tatuar. Siempre, siempre, siempre. Y lo más que me agarró la atención fue los carros también. Los de lowriders Riders. Yeah. Los airbrushing, lo, las payasas, los arte chicano. Lo, sí, 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 los chicanos, ¿no? las cholitas, las cholitas, sí. todo, todo, ya, yeah. miraba yo eso, para mí era, <laughs> I was like, man, me quedaba así, weón, sin, sin palabras, y sí, shock, y, sí, bro, siempre me ha mucho la atención eso. Y sí, uh, yo compré mi primera máquina, como a los 16, 17 por ahí, de Amazon, <laughs> de Amazon, sí, sí. Era, me salió como en 80 dólares, bro, un qué Sí. Venía, venían dos máquinas, me venía como muchas tintas, bro, uh, agujas, pieles, todo por 80 dólares. Yeah. Y no, hombre, bro, yo agarrar esa máquina todos los días en el YouTube, todos los días en el YouTube. Y le decía a mis amigos, no, déjame tatuarte, déjame tatuarte. <laughs> no, pues nadie no, quiso un tatuarte, ¿eh? pero sí. mi tío acababa de llegar y me dice, si te pones a practicar todos los días y te sale más o menos pues te veo que me rayes yeah, yeah. no hombre que escuché yo esas palabras y eso fue lo único you know, eso, fue, yeah, eso fue lo único que necesitaba pues uh, sí un día iba tra de trabajar y estaba yo era, um, practicando y me dice hazme una rusa aquí bo, eso, eso, eso 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 cuando me dio eso no lo rápido agarre la máquina rápido bueno pensé los dibujos y todo y esa rosa que estaba como de ese tamaño, bro, es como unas dos pulgadas. Tres horas. <laughs> ah, la pantalla ahí. Ya, yeah, tres horas, pero todo nervioso, todo. <laughs> todo, sudado. <laughs> yeah, todo sudado y mi mamá ahí mirándome y mi papá también. Y sí, pues, esa rosa tres horas en ese pedacito de aquí. Y, y sí, ese fue mi primer tatuaje como a los 16. Yeah. Y ya yeah, el siguiente día en la escuela se los enseñaba a, a todos. ¿Qué tal? quedó? ¿Sí quedó bien pues, o no? Pues más o menos, bro, ahí primero te, hey, de... tú... por la primera vez, pues sí salió más o menos. Y sí, cada vez que viene lo, lo miro esa, esa rosa. Eso, eso fue la prim... primera. Ese fue el primero. Ese de... fue el primero, sí, que, que hice. Yeah. Y sí, bro, así que sí pensó. Y poco a poco no, no tatuaba mucho yo antes. Yeah. Y, y sí había un tiempo que ya no quise tatuar o ya no quise porque yo no miraba por eso, no miraba que que me salían bien o que no caía gente o, o práctica, más hace falta era la práctica mm -hmm. y sí bro, a veces fui a, a trabajar con mi papá de soldador, estaba trabajando yo con él por un tiempo y, y pues nunca sí, nunca me agarró mucho la atención de la soldadura, pues hice un buen trabajo, pero nunca me agarró así la atención y lo que también me gustaba fue el barbero, Barber. ya de barbería y fui a la escuela de barbería hice las horas trabajaba yo en una barbería por como dos años y sí tampoco <laughs> tampoco no no me gustó tampoco primero ahí en la sí. dura y pensando no. en la tinta en la, en la tinta sí mero, yo, la, cortando pelo oh. y la tinta sí cada vez que tenía un cliente que tenía tatuajes yeah. y decía no pues si quieres tatuajes también te lo puedo hacer <laughs> también te lo puedo hacer y no pues no nunca nunca llegaban yeah. y por pues, así la soldadura también es pues es más o menos como lo ta de tatuar. En lo de tienes pues de las líneas y sabe poco más o menos. Y lo mismo como de tatuar. Y sí, pero pues, nunca me gustó siendo así mucho de saludura. Nunca me agarró mucho la atención. Y poco a poco me agarró una, un shop, me llamó. Y sí, estaba trabajando en un local. Aquí también en Dallas. Trabajé por un año. Ahí, ahí fue cuando agarré poco más la práctica. Miré cómo se trabajaba adentro, cómo los otros artistas trabajaban. Y poco a poco se fue subiendo. Y, y sí, me agarró más la confianza. agarrar la máquina y hacer diseños más grandes. Y poco a poco se fue you know, avanzando poco el trabajo. Y, sí. y ya estamos aquí. Ya <laughs> ahorita con tu taller propio, ¿no? O sea, sí, sí, sí. De... lo acabo de abrir, sí. Yeah. Oh, eso es bueno, cara. ¿no? Pues es que todo sacrificio se se recompensa uh -huh. todo, todo práctica a veces uno está en el proceso y dice bueno no güey de aquí a que lleguen más clientes oh. o algo pero es un proceso es un proceso este cuéntame de, de tu trayectoria en lo que estás aprendiendo y todo o sea me decías practicabas y practicas son unos cuadritos porque yo sí he visto sí unos cuadritos de sí. Piel sintética no sí y naranjas yeah. bananas yeah. y sí eso fueron las dos cosas y las grababa las nanas de mi mamá <laughs> ¡Oh, en la naranja! La, 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 sí. A la madre, sí. O sea, porque... Fíjate que te come? ¿No? Sí, porque tienen, esa piel tiene la misma textura sí, como y sí era eso la, las naranjas pensaban ser los nombres o lo que sea así. y por qué las la, 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 no a veces a veces se abrían y no tenía tinta y pues se podían comer <risa> <Sí>. <risa> y, pues, no pues ahí las daban, pues y, nadie se las quería comer pues. no imagínate llegar a una naranja y usar la boca todo toda tinteada. todo tinta sí, sí. No, te cabrón, hoy no me sabía esa. Sí, con, con sí. naranjas y bananas. Sí, gala, man. No, para practicar un rato yo también me van a decir, eh, ahí está. Eh, <laughs> naranjas, y naranjas, naranjas, la rieta. No hay sí. clientes perfiles. Sí ah, sí, sí, naranjas. <laughs> y sí, esas es, eso fueron las fotos que yo vía, a veces. Yeah. Eran so, era naranjas con, um, con diseños. Era tu portafolio sí, de naranjitas? y, banana. <laughs> y <No>. bananas. ¡Qué <laughs> bananas! A la gente. No, hombre, taco madre, güey? No, güey, no sabía, neta, neta. Sí. No, ni en cuenta que con las naranjas se podía. Pero sí, ahora, se puede. sí, sí, Porque yo escuché nomás, porque yo también así me interesa, pero nomás como hobby, ¿verdad? Para aprender. Este, y sí mira los kits que dices y eh, con un, unos papeles de hoja de sí, piel sintética sí. o como de como de goma, algo así que, que dicen que la que es piel, pues. Eh, y sí, miré varios videos donde la gente está ahí tentando y todo y que dice, así que si va a quedar en la piel si lo haces bien y ya te empiezan los, los como, por los, uh, ¿cómo se dice? Uh, las cosas como los círculos, cuadritos y todo lo okay. que tienes que hacer, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso? Son, no sé, no, ya se me olvidó, no. uh, sí, por los ejemplos para empezar a agarrar práctica, movimiento en la mano, uh, como, como para que practiques. Um, miraba eso si yo y dije ah no pues se ve fácil se ve fácil pero no nunca lo he intentado todavía a rato a rato pero está bien oye no hombre pues fíjate este ya en total cuántos años tienes haciendo ya tatuaje tatuaje más o menos como unos tres cuatro años seis sí. años y de antes de ahí ya llevabas no desde ser yo lo cuento desde la primera vez que agarré a la máquina oh, okay. pero así en un local siendo lo que estoy haciendo ahorita más o menos dos años dos años okay. sí Sí, porque como les expliqué antes, no no hacía tatuajes grandes o nada. Como un. Co, sigue como unos dos o tres. Uh -huh. Y eran chiquitos, y ¿sí? con los corazones o, o los infinitos. Letrita, sí. Sea. Sí, pero no, no hacía proyectos grandes como ahorita. Uh -huh. Y es más difícil o más fácil, ¿cuál? Porque también he escuchado eso de que si haces un arte de, de una o los sombreados de otra, es más difícil o más fácil. A mí se me hace más fácil lo grande. Sí. Sí. Sí, porque lo grande, pues, tiene más espacio para trabajar. Sí, y lo de chiquita, sí. Arreglos de bola. Sí, y lo chiquitos haces una falla y rápido se nota. Yeah. Porque no no tienes mucho espacio o el diseño simple y no lo puedes, sino you know, ya cambiar. Que se mueve el cliente a la madre. Y sí, No, sí, pesado, bro. Sí, sí. pesado, sí. ¿Te ha pasado, así clientes uh, que, que de, por culpa de ellos o por alguna otra cosa no acabes viendo? Sí, todo. sí, porque más, más como en la espalda. Porque ya cuando empiezas a hacer un tatuaje en la espalda, se mueven y se te va en la mano. <laughs> se te va en la mano, pero... pinche Rayo, ¿no? Sí. <laughs> pues así pasado bro. Cuando están en el teléfono, yeah. estás aquí en el teléfono y voltean para atrás y mueves todo el cuerpo. quizás yeah. tú ahí tatuando una letra que no quieres fallar y... A lo mejor el que me tatué sí. y sí se emputó. Y estaba tatuando y otra vez la cámara acá, güey. güey. Y le muevo. <laughs> Y yo tenía la mano así. Yo, yo pues dije, yo, soy, yo en mí yo decía, yo no la muevo. Mm. Estaba acá en chinga con la cámara grabándolo. Va a salir un video. Mm. Ya, yeah, pero es que cuando a mí me tatuaron, yo tenía la cita, pero el, el, el muchacho no, no tenía otra cliente. Mm -hmm. Entonces, nomás era yo. Yo quería grabar a otro cliente para hacer todo bien el trabajo. Oh, ok. Yeah, pero dije, no, pues me faque, dale a mí. ¿sabula? Pero ahí está, con la cámara. Con la cámara granota. A <laughs> lo mejor se emputó, dije este güey se mueve un chingo. De... No, no lo dejó mal, lo dejó más o menos. Pero yo me iba a tatuar todo el brazo también, nomás que pues no, no hubo chance. Pero al rato, al rato. Ahí está, cuando, mí... llena, cuando... <ríe> Ahí, <laughs> ahí, ahí, ahí los mero. Dale, ¿no? dale, carnal, Sí. Ya, yeah. no, pues sí, de repente, de repente. Pero a ver, a ver, entonces ya ahorita que llevas tu carrera más uh, desarrollada, que ya vas ya, bueno, pues me imagino, eh, nos, nos, estás contando, me imagino que ya tu carrera ya está ahorita así, o sea, como, como dicen, a full, auro, uh -huh. o sea, bien desarrollada en tu carrera. ¿Cómo te sientes tú, uh, cómo te sentías uh, hace cuatro años? Ya te sientes más realizado como que la voy güey, mire. Sí, sí, se siente, se siente bien. Yeah. Porque antes antes no ni lo ni lo ni lo miraba así, como si se podía hacer bien. Y sí, ahorita que lo que so, lo que estoy viviendo era antes de lo que soñaba, ¿verdad? Yeah. Y pues hizo como un sueño real. Porque me es difícil, pero así se pudo ser. ¿Y, y le levantaste un rato. Sí. Tuviste algún día así como muchos de nosotros tenemos ese día donde la like, en inglés se dice uh, the breakout point um, donde donde fue como que el último día que dijiste nah güey de aquí para arriba le echo chingazos y de aquí para arriba ya salgo a hacer todos mis jales. Sí, sí, bro, sí. ¿Cómo fue ese día? ¿O qué estabas haciendo ese día? Estaba yeah. haciendo un sanjugas, un sanjugas, sí, un San y y fue fue un servidor que sí me saludó bien, pero bien, bien. A mí, a mí me gustó. Y yo decía, no, si puedo hacer esto, puedo hacer más y más y más. Y sí, fue de seis. Me puse a practicar un poco más en la casa, mirar videos, preguntarle a más artistas cómo haces eso, cómo haces eso. Y no solo tatuar, bro, también es mucho para tomar fotos, es como para dibujar y todo eso, porque todo eso sí, sí viene también para tatuar. Ya, yeah. va, va junto con... Sí, va todo junto. Ya. Yeah. No, pues es que es... para que entrenes la para que, Pero no, es que así es. O sea, te digo, hay un día, hay un día donde dices, ah, que, de aquí para arriba, vámonos, vámonos. Entonces, a mí me gusta preguntarle a la gente cómo es porque mucha gente se identifica contigo así, de esa manera. Mucha gente puede que ahorita esté pasando donde tú estabas antes y esté en ese punto donde tú dijiste, sí, güey, de aquí para arriba, vámonos. Sí. Entonces, de ese día ahí, de ahí para arriba, ya es un sentimiento bien diferente que, que vas haciendo tu trabajo o tu negocio, lo vas lo vas creciendo. Pero luego, ahorita, cuéntanos, ¿cómo es el día a día de, de ahí de cuando llegas? Pues está bien, bro, a gusto, bro, a gusto. mis clientes y todo? Sí, solo, es, es un private studio. Uh -huh. Es solo, solo yo y la persona que está tatuando. Y, y sí, es más a gusto. You know, tú, tú pones tu tiempo, no. viene más a gusto, sin, sin horario. Sí, porque me miro que unos tatuadores... Van donde hay como 10 caballos. Sí, ¿sí, sí. ¿Por qué hacen es eso, ¿O es, No, no es. Es, es un show, pero es es, es normal. Yeah. Sí. ¿Más para hacer la renta o cómo? Mm, sí, más o menos. Sí, ¿Cómo sí, cuando estás empezando que no tienes clientes, ¿no? Ah, sí, porque ayudan. Entonces, todos se ayudan. Oh. Si camina alguien en ese local, se, se los pasan así, o, o si no tienes tu gente para tatuar, ellos también te ayudan un poco. ¿Tú tuviste en uno de esos? Sí. Yeah. Sí, en el local donde estaba trabajando vivían con muchos muchachos. Yeah. Y ellos sí me ayudaron. Y ya de ahí nomás crece de tu clientela. Y... Sí, poco a poco yeah. se fue creciendo paso a paso. Y, y sí, ya, ya había unos tiempos que tatuaba yo todos los días. Y se levantó poco más el más de trabajo de gente de Houston o de Austin. O poco más retirado ya pensaron a, a mirar mi trabajo, ¿verdad? Y pues ese fue también un momento que yo miré y dije, no, pues sí. Ese muchacho vino desde Houston, you ¿no? Know? Yeah, ya te motivas. Ya, más. Te, te haces hasta más porque dices, no, si este muchacho está manejando desde allá para hacer un algo, ¿verdad? Un paso de arte, porque pues quede al 100, ¿verdad? Pues, sí, sí bien. Sí, sí. Y si te empuja ¿verdad? a dejar mejor calidad, sí. sale más ganas a, a todo el trabajo. Yeah. Sí, pues, es, eso a todos nos pasa. O sea, te digo, hay un punto de cuando ya vas saliendo para arriba tu negocio. ¿Qué es lo que te empieza a motivar día a día? Y dices, no, hombre, güey, si ya vino aquel, o oh, alguien me ofreció. ¿Te ha, ¿Te ha pasado gente que tú le das un precio y te ofrecen más dinero? Sí, porque, sí, eso me pasó ayer. Ayer fue un muchacho que me texteó y yo le di un precio. Él me dice, ¿de veras? Y yo, sí, de veras, <laughs> de veras. Yo pensé que era más, bro, y no, no es no, no, más. Está poquito, poquito. <laughs> hazme dos, <laughs> Sí, es que eso, ¿y eso te cómo te sentiste ya cuando te dio feria, más feria por tu trabajo? O sea, por sí, lo regularmente sí. todos tenemos un precio para nuestro trabajo. Se siente bien, bo, porque te, te hace pensar poco más, eh, que te valora más el arte, ¿verdad? El, yeah. De las personas si que miran tu trabajo poco más, eh, pues, pues, yeah. sí, 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 pues sí, te, te, te eleva mucho uh -huh. la, la aurora, el ego. De, del trabajo, o sea, es que todo habla, tu calidad habla por todo. Yo siempre le he dicho: eh, mientras tú hagas bien el trabajo, no no ocupas tú andar presumiendo, mira, este es mi jale, así. Solito el trabajo habla por sí mismo. y sí. La misma gente dice: mira, güey, así, mira. O sea, y, eh, cuando es de arte, la misma gente te representa. Quien sea que te lo compre, quien sea que lo tenga, o sea, les da gusto, ellos decir, me lo hizo Kevin, o sí. así. Entiendes, se le levantan tu nombre de tu arte. Sí, así Así lo hace mi barbero. <laughs> así lo hace tu barbero. Sí, mi barbero. Ya tengo mucho unos días trabajando su, en su pierna. Yeah. Y se Cada vez que voy al banco vienen clientes, y me preguntan, quién es, quién es, quién es? Y, pues él, sí. él, les dice, sí, el Kevin, <ríe> <ríe> Kevin, eh, con el Kevin. Ah, oh, pues está con mares, Canal. Entonces, ¿cuántos años dijiste que tenías? 21, Los que los cabo de cumplir en, en diciembre. ¿Y entonces empezaste a tratar desde los 18, 17? Sí, como los 16, 17 por ahí, Bueno, aparte del año de las naranjas. Sí, aparte de esa época, sí. la viste, no, estás joven, no, la vas a llegar lejos de marca no, porque estás, sí, Dios, bien. Lo bueno que estás joven y tienes tu mente bien donde vas, porque yo sí te he visto, o sea, usualmente yo lo que le digo a todos, yo observo mucho, yo me gusta sentarme y observar, o sea, no soy de, de que vas y Lolo, lo, no, yo observo primero, porque así conoces más a la persona, a ¿me entiendes? Si yo llego y mando mensajes, hey, vente, vente para acá, o vamos a hacer eso, la gente tiene a, a demostrar algo que a veces no son, o a veces, como que, como se dice en inglés, uh, they fake, it. Yeah. y a mí no, no, no me gusta, yo, yo yo me espero, yo nomás observo y miro cómo actúan con sus clientes, cómo actúan con su trabajo, cómo todos los días ellos están buscando la manera de... De, o sea, de mantener su negocio, porque al final de día es un negocio una compañía que sí. tú estás levantando solo. ¿eh? Ya en algún momento tú puedes tener una, una empresa muy grande donde ya tiene muchos soportes. Es como una casa. Pues la casa tienes que poner cuatro postes, dos atrás, dos de frente y luego poner el techo. ¿eh? No puedes nomás poner uno, pues se cae de un lado. Tienes que poner los, los cimientos primero, que es lo que estás haciendo ahorita o al principio de la carrera. Y ya después, o sea, los cimientos van a estar ahí, y tú puedes enfocarte en todo lo demás. Y así creces. Uh, entonces, a mí me gusta mucho observar eso. Me gusta observar. Mucha gente se espera. Mucha gente se espera de que dice, hey, güey, ¿cuándo me vas a invitar? O cuando este el otro. Le ...digo, deja, pues, o sea, primero, y doy, ...tranquis, doy, doy, tranquilos. <laughs> um, porque es, es importante, güey. Es importante, por ejemplo, como, como lo que tú haces, ¿verdad? De que eh, es mucho detalle. Mucho detalle. Y, y te das cuenta cuánta importancia la gente le da a su trabajo. Porque todos conocemos gente. Que hace lo mismo que nosotros, pues les vale madre. Mm -hmm. Y todos sabemos, sabemos, y hay veces que dices, chinga, hasta te da lástima a los clientes de ellos, güey. Y dices, no mames, güey, o sea, mira, este vato lo anda cagando anda haciendo esto que no. Pero pues uno no se mete ni nada, uno nomás, pues entre uno mismo dice, no, cada quien va, pero pues pobres, de sus clientes, es, es lo que uno ve. Eh, ¿Tú ahorita has pensado alguna meta, unos cinco años que quieras para tu estudio, para tu negocio? Eh, vos... Sí hacerlo uh, más grande, Sí. sí. expandirlo, o sea, tener sí, ya ti... hacerlo más grande y meter artistas, pero me gustaría meter artistas nuevos, uh -huh. como como yo, como como yo pensé. Sí. Porque yo creo que, y pues a me gusta pensar que la gente joven, pues tiene ese, esa motivación, ¿verdad? Quiere crecer, quiere trabajar, quiere hacer algo bien. Sí, porque hay muchos, yo conozco muchos artistas que son mayores y ya llevan como 10, 15 años tatuando y y lo más años que tatúan en menos que se miren su trabajo, ¿verdad? Y a mí no, me un me nivel. Yeah. Y a mí me gusta a mí me gusta hablar mucho con, con artistas jóvenes o mayores. Y pero sí, yo he visto que muchos artistas así poco más chicos pues le echan poco más ganas. Uh -huh. sí, 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 pues eh, el morro usualmente trae toda la energía, y sí. ganas de, eh, ya. Yeah. Y ya los, los viejitos pues ya son veteranos. Sí, ya ya quieren ya ya, 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 ya. <laughs> y nada, dice no, para tatuarte no, está cabrón. ¿Te has sentido bueno, a lo mejor es fatiga, no? ¿Tú te has sentido fatigado de tatuar así? A, a veces, ¿cuál es la sesión más grande que has hecho de tatuaje? De como 10 o 11 horas. 10 horas en chica eh? Sí. Sí, fue un morro una convención en la pierna. Ya ya sentía que no lo acababa. <laughs> no, eso no lo acababa. Eso no lo Pero, Pero sí se, se acabó. Sin parar, sin lonche. Sí, sin la... parar. La sí. Sin... Y si aguantó bro, No se movió para nada en el teléfono ahí, muchacho. Sí. Pero sí, eran sus 10 horas, 11 horas. 10 horas. 10 horas, bro. 10 horas ahí en chinga, picoteando. Oh, no No, yo... Pero el que estás tratando tampoco va al baño ni nada. A veces sí, bro, va, va al baño. And... Sí, Toma su soda. <laughs> pero, a ver, platícanos, ¿cómo es eso de las convenciones? Porque yo he visto mucho, pero yo creo que si no vas, pues nunca sabes, ¿verdad? No, son eh, chidos, bro. Pero, son pero, chido. pero, ¿qué consiste? O sea, ¿tan tatuajes gratis o los venden también? O no, no los venden, bro. Los venden, okay. sí. Va bueno, gente te, a mirar a muchos artistas, bro. Entran muchísimos artistas, como unos 100 o más, bro. Un, sí, sí. sí en, un chico. en una convención que fuimos ahorita fue un de Filadelfia. Allá andaba yo y... Man, artistas por todo el mundo bro, por todo el mundo, bro. desde California, pues de Dallas como yo, de Chicago o de México y me envían muchos artistas de todos lados y yeah. está, está bueno para un artista ir también porque tú miras cómo trabajan los, los demás, ¿verdad? Yeah. garras tus nuevas ideas, garras tú uh, ejemplos cómo hacer esto y como, o, o no ser, ¿verdad? Yeah. Y pues sí, uh, te abre más poco los ojos y la mente. Mm -hmm. so, sí. so, básicamente la, la convención de tatuadores es como para pues sí, obviamente hacer amistad con más gente y todo y al mismo tiempo agarrar y ahí, sí. ahí en chinga. Sí, porque ahorita hay, hay, uh, me, me mandaron mandaron mensajes, ¿verdad? diciendo, "Oh, si vas a venir a Filadelfia el otro año que viene o vas allá a Chicago", ¿verdad? Pues ya saben que fui a otros lugares y y sí, bro, agarro gente de otros países, de, de otros estados sí, y vaya. y así pasa, bro, y y poco a poco bueno, gente va escuchando poco más el nombre de, de, de la persona. Uh -huh. Sí, sí, pero de tu, de tu trabajo ya sí. te estás a Sí, sí había visto yo, había visto tu aquí en Dallas, creo que es en el de aquí de Downtown. No, ¿no? 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 sí, sí. hacer mucho de eso. Sí. Cada rato lo hacen y sí he visto yo, pero digo, yo yo tenía eso en la cabeza, yo no sabía cómo, porque nunca he ido a una y dije. ¿Los dan gratis los tatuajes o a descuento? ¿Qué pedo? No, sí hay descuento, bro. Porque yo dije, todos van a tatuar, pero todos tienen clites. ¿Qué pedo? O sea, en vez de, pues si la gente, si yo te conozco, digo, pues usted tiene su shop allá. ¿Qué diferencia ir a su shop a ir a una convención donde hay más gente? Dije, más privado hay en su shop. Pero no sabía si eran gratis o descuento o algo. Yo yo eso tenía en la mente. Dije, a lo mejor los dan gratis cuando van a las convenciones. Un yo creo que es más la experiencia ya Sí, porque así también me dio mi cliente de las 10 horas. Sí, me dio lo mismo. Me pasaba gente y miraba y no, ha quedado chido, ha quedado chido. Él también se paraba y no, sí, sí, tiene razón, ¿verdad? Pues era la experiencia de él y la mía también. Ok. Con madres, no, pues imagínate, no, güey. Está más cabrón que andar en la construcción ¿no?, ahí 10 horas para ir picoteando. Está como, ¿alguna vez te ha pasado algún accidente cuando estás ahí tú pintando? O sentido en, en el o tu cliente no no sé que le piques más o, o qué onda con esas agujas Si ¿Sí se meten un chingo no o sea ese, un poquito porque yo cuando me hizo un tanto el vato dijo ¿con, con esta aguja o con esta otra dije cuál es la diferencia una está más gruesa <laughs> que la otra dije pues no sé güey lo no. no, es que cada agua tiene su medida sí hay sí. aguas de sombra y de línea y si sí, la de línea son un poco más delgaditas gallitas. Sí. Pues las de sombra es, es como una brocha vienen así juntas y así pegadas y vas así poco a poco se va tirando la sombra oh, el... uh -huh. so... pero sí sí pasan accidentes bro, como se desmaya la gente o yeah. sí se, se le baja la presión se le, se le baja. <laughs> es lo que si sí, se le sube la presión ahí uh -huh. del pero pues no no se siente tan gacho un tatuaje o oh. depende del área uh, depende del área bro. yo tengo un tatuaje aquí en el estómago ese okay. fue el mío el, ese fue el tatuaje que sí me dolía poco yeah. sí. Yo me quedo tatuado los dedos y la gente me dice que duele un chingo los dedos. Duele, boy, y se borran. borra. Sí. hombre. Ya no me los voy a tatuar. Sí, mucha gente no tatúa dedos. Los dedos, sí. No, pues yo he querido unas letras, unos moros aquí en los dedos adentro. Que no creo pues, si se los borran por los pintas otra vez. Pero mucha gente sí me ha dicho, ah, wey, duele mi gacho. Dije, neta, No. Dije, nada, a ver. También de la espalda, escuché que, que dolía bien culero en la espalda, pero no, 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 no. no creo tanto. Esto también me lo acabo de determinar. Yeah. ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Este. El este. ¿Tú te lo hiciste eso? No, 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 no me lo hice. Fue ese fue el primero y el, 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 el escándalo que se hizo en la casa cuando llegué. Ah, También eres eh, tu mamá, lo en Sí, no, no me hablé como por unos 15 días tu mamá no tu te mamá aburrido. sí, la virga. Sí, no me habló no me y pues tampoco mi papá sí estaba enojado yeah. pues es que a lo mejor no esperaban eso de ti de que mm -mm. Te... Ellos, ellos nunca nunca le gustaron la idea de que me raya yeah. pero ya pasó yeah. <risa> ya, <risa> bueno. decías pues ni modo ya ya sí, y no pero lo bueno de ver que a veces a veces se le se me dice mi mamá no pues quiero uno quiero uno quiero, uno, quiero un elefante aquí quiero yeah. Un corazón, ¿verdad? Y, yeah. Pues nunca se lo hace, pero ahora sí ya me hice poco más. Yeah. Sí, pues es que le nace, porque me imagino, me imagino que al principio fue como que mi niño ya se me echó a perder, ya se sí. un vicio, porque sí. te, como dijiste tú al principio, el tatuador tenía una mala imagen, como el sí, Andro, y la gente que tiene tatuajes igual, tía, pero es una arte, o sea, no es que porque te haces un tatuaje ya andas robando y mm. matando gente, no, pues es un arte que estás haciendo que quieres traer en tu en tu mano para ver tú motivarte o recordarte o algo que nomás te gusta ¿verdad? sí y, y yo creo que ya ahorita sus papás pues ya ven eso en ti de de que ellos se dan cuenta del tipo de muchacho que ellos crearon y pues lo que te gusta es tatuar y ellos le ven lo bonito a tatuar tú crees que eso induciste tú eso en ellos ya sí bro. sí sí, sí porque de las historias sí, es... que le contabas de mira tatué sí no es que yo cuando pensé tatuar Uh, nunca me preguntaban a ver qué hiciste hoy verdad o cómo te quedó verdad? pero ya cuando miraba que estaba un poco más enfocado verdad, en lo, en lo tatuar que sí me gustaba lo, lo sé ¿sí, verdad y um, ahora sí ahora llego y me dicen ahora qué hiciste no por qué no me manda, no mandaste no manda fotos verdad y yeah. pues sí se siente bien bro, se siente muy bien porque es algo que nunca esperaba yo es algo que nunca esperaba y sí se siente bien cuando llegas a la casa y dice, ese sí si te quedó al mío ¿eh? <laughs> ese quedó chingado Sí, a veces se lo mando a mi mamá y dice ese se quedó ese ese te quedó uh, perrón ese vez sí se quedó perrón y, ¿Y no le ha recordado a mamá se acuerdas cuando no me hablaba porque me tocé sí. y a veces le digo y dice no es que estás loco y no, no te vas a rayar todavía todavía me hizo lo mismo yeah. y ahorita le dije no me vas a tocar aquí y dice Oye, vas con tus pendejadas otra vez. <laughs> y dije, sí, bueno, así, así es mi mamá, pero... Dile, me agarra aquí las cachetas. No, no. Una vez cuando estaba allá en Filadelfia, le mandé una foto que me quise de unas rayas aquí. Y dije, si, si, si llegas a la casa con unas rayas. Y allá no me contestó. Todo el mundo ya no me contestó. <laughs> mío, no me contestó. Uh -huh. Y sí, ese día que llegué a la casa estaba... No sé, estaba cayendo snow o, o agua. Y llegué, llegué yo con mi gorra y con mi hijo. Y así, a ver, a ver los cachetes. No tengo nada, no tengo nada, pero así rápido, bro, fue la primera cosa. No, bro, ya me acuerdo el primer día que sí entré, entré nervioso. Yeah. Todo nervioso con una, con una chamarra y todo, pero ya se dieron cuenta de siguiente día. ¿eh? Ya ahorita es normal sí. ver al que todo rayado. <risa> <risa> ¿Y tu papá cómo se siente de tu carrera, de tu trabajo? Pues ahorita bien, bro. Yeah. Sí, pero Como al principio le, le expliqué, y yo siempre mirado sobre la defensa de de un artista, ¿verdad? Creciendo yeah. así, un padre que siempre trabajaba en una soldadura o en la constru, quiere un hijo que sea como de corbata, ¿verdad? Y yo siempre, eso eso siempre me lo he dicho un, los clientes mismos. Yeah. Porque ellos también me hacen, me hacen las mismas preguntas ¿verdad? todos los días, ¿cómo le cómo pensaste eso? ¿Cómo te sientes tu papá, ¿verdad? Y sí, eh, muchos siempre me dicen, no, pues tus papás vinieron de aquí, ¿verdad? Vinieron de México, a Dallas, quieren ver algo más, verdad, quieren ver que tú eres una oficina, abogado, doctor, verdad, algo así, y que un muchacho te dice, no quiero ser tatuador, <risa> ¿verdad? <risa> no, me tatué, ¿verdad? Sí. Pero sí, um, sí fue, sí fue buena batalla con él, porque a veces sí me decía cosas que me des, ¿cómo se dice? Discourage, te desanima, sí, te desanima. Sí, a veces me decía no, el arte no te trae nada o eso no te va a traer nada en el mundo, ¿verdad? Y y ahora sí, vos me, me apoya mucho. Yo con abrí el local, me él me fue que me ayudó a poner las teles, me armó mi silla, me ayudó a pintar las paredes y sí, todos los días me, me hice nuevas ideas así como hacerle o o sí, m más ideas para sí, sí, sí para mejorar. Vi, tu... Sí, ah, yeah. no, pues eso es lo bonito de sí, el... eso, eso. Sí, eso sí lo más bonito. Me, que... Me imagino que sí haber sido fuerte porque como dices es la es una cultura sí, es una cultura. Todos los papás, o sea, que vienen de México, que son aquí y que tienen sus hijos de nuestra edad, eh, tienen esa visión, mm. como dices tú, de vernos de corbata, de todo eso. De, de, de colegio. De, de, ajá, de que logres más que ellos. Sí. Pero pues al final del día, le saca los billetes. papá, también se hace yeah. ese billete. Guira, eh, sí, bro, y sí, se siente bien. Yeah. Sí, pero a veces sí se siente todavía gacho cuando te dicen, no, el, el hijo de fulana... Eh, eso todo. Eh, es, es abogado, no su, su primo va al colegio, no, tu primo es ¿verdad? Y, yeah. y a veces escucho no, pues mi hijo está todo. <laughs> ¿verdad? Yeah. ¿verdad? Sí, si mi mamá dice algo así a su, a su vecina, yeah. no decir, oh pues su hijo no hace nada, ¿verdad? pues solo va a rayar, ¿verdad? Pero sí, a sí, veces sí, sí siente feo a veces, bro, pero eh, ellos se saben un poco más que la que la otra gente, ¿verdad? Porque viven conmigo, ¿verdad? Y yo les platico cómo trabajar, Harley y Cómo se hace esto, cómo se va eso, ¿verdad? ¿no? Y yeah. saben un poco más. Es que sí existe eso que dices tú. Yo sí lo he notado mucho. Últimamente he notado que la gente como discrimina Sí. bajitos. Por ejemplo, a, a mí la gente dice, no, nah, pues es el editor el güey. Mm -hmm. Sí, güey, pues somos los que hacemos la magia en todos lados. Sí, es lo, somos los que hacemos todos los editores. Y yo respeto mucho a todos los editores. Somos los que hacen la magia en todos lados. Tú puedes grabar, tú puedes ser músico pero el chingón va, siempre va a ser el editor el mm -hmm. que hace que la gente lo sienta y que lo igual bien yeah, yeah, yeah. igual el, el, el que tatúa ¿no? o sea, alguien hizo otra arte o alguien se le ocurrió una idea de ah, pues que era un pato comiendo en las nubes y tira, pescando vacas o algo mm -hmm. pero el chingón va a ser tú o sea, que viene siendo el editor el que lo, lo el que lo le da vida el que le da vida al trabajo de la imaginación eh, y he visto que mucha gente como que mira menos. Sí, también a los barberos. A los barberos sí los mira. Oh, pues, sí. Yo he estado trabajando con, con los barberos de aquí de Dallas. Um, y, y mucha gente sí, güey. O sea, bueno, de nosotros que entendemos, mucha gente respondió muy bonito y va a responder muy bonito cuando sacamos esos videos. Pero de otra gente que son como como más grandes, que quieren ver a uno así como de saco y todo. Como que se dijeron, güey, ¿por qué te juntas con esos barberos? Porque sí, están rayados, tú estás rayados y como que tienen esa mala imagen igual de que no, pues si eres barbero es porque andas de malandro. Uh -huh. Pero no, pues es una parte de arte, es un trabajo al final del día. Y como dicen como dicho, ah, pues es mejor tener un trabajito honrado que vergüenza, mejor andar robando o andar sí. matando gente por otros lados, ¿entiendes? Pues al final del día es un trabajo, es un arte que a ti te gusta, que dices tú, pues a lo mejor no soy abogado. No, nunca sabes si, si hubieras estudiado y hubieras sido abogado a lo mejor tuvieras una vida peor que la que tienes ahorita sí, sí, bro. con estrés o con otra cosa no. tu, o sea tuvieras haciendo algo que no te hace feliz ¿se ¿Sí me explico? sí y mucha gente hace eso muchos morros de nuestra edad um, y, y me identifico porque en un tiempo pues to, todos tuvimos eso en nuestros papás de hey ve a la escuela ve a la universidad agarra un título en lo que quieras pero de la universidad y, y nosotros pensamos, bueno, pero ¿por qué de la universidad? O sea, si yo, sí, sí, pero yo, bueno, yo quiero tatuar o yo quiero hacer algo que no requiere universidad, no más práctica. Y mucha gente lo mira menos, güey. Mucha ahorita ya hoy en día eso no mira menos. Entonces, lo que quiero yo expresarle a la gente de eso um, se basa, güey, en, en, en las difer diferentes mentalidades de cultura. O sea, ellos a lo mejor sí saben que está es todo, pero no entienden. ¿Cómo lo ves tú, la imagen? ¿Cómo mm -hmm. lo ves tú? Hasta que ya tú se los transmites. Como ahorita que me dices que tu mamá, pues ya le gusta los tatuajes. Sí. Pero porque te ve y dice, pues yo, yo eduqué a un buen muchacho. Y él está haciendo algo que a mí no me gustaba. Pero él lo está haciendo diferente. Mm -hmm. Él lo está haciendo por una buena causa. Y a lo mejor ya ahí es donde ella entiende cómo lo ves tú. Es lo, lo que ahorita te digo, yo he mirado mucho. En, en mucho, muchos lados. Muchachos sí he cambiado mucho. Ya. Yeah. Pues está bien, ¿Y, ¿y metas que tengas ya para finalizar este video? ¿Unas metas que tengas tú de, de que a unos cinco años personales tuyas? Aparte de tu negocio, que digas tú? ¿No? Pues implementar algo más, otra cosa. Una casa, me gustaría una casa. O oh, sí? Sí. ¿Y eso? ¿De, ¿De ahí mismo de todo, agarrar tus casitas y todo? Sí, en casitas o abrir sí propiedades, yeah. partes. Está oh, bien, está bien. ¿Tú, te, tú, sientes, ¿Tú sientes que ya has logrado el éxito um, con lo que ya ahorita tienes de tu trabajo, de tu carrera, en lo que llevas con tu carrera? ¿Cómo? Um, <coughs> ¿El, el ¿Logrado el éxito como en el punto que dices, güey, estoy donde quería estar y todavía voy más para arriba? ¿O te sientes que te falta llegar a ese lugar donde tú querías estar? No, o sea, sí, se sí, siente sí, bien. bien, sí, sí, siempre... Antes nunca, nunca pensaba que llegaría así tan lejos como, so, como soy ahorita, sí. ¿So, sientes que pasaste tus meses. Sí, bro, sí, nunca, uh, como ahorita tengo citas hasta agosto, ah, la. y ya, yeah, bro, ah, y, ah. y se siente, a veces sí se siente gacho diciéndole a la gente, no, pues, espérate hasta agosto, ¿verdad? Pero antes, no, antes no tenía ninguna cita, bro, antes, uh, man, batallaba para hacer citas, ponía hasta descuentos en mi Instagram, ¿quién quiere tatuar mañana? Descuento, descuento, descuento. Nadie, <laughs> yeah. nadie, pero y ahora sí, porque me da mucho alegría que pongo, a veces me cancelan o cambian el día y pongo rápido. Tengo un, un día libre mañana yeah. y sí me voy, llegan mensajes todo el día y se sí, siente bien porque ahora puedes tú escoger el trabajo que quieres hacer yeah. y antes no, verdad. Antes te caía un jale y, y caiga, ¿eh? lo que caiga porque es práctica, verdad. Fin en día va a ser práctica. Yeah. Su madre, no, bueno, güey, no, hasta vos, si tú dijas, no, yo se me ha tocado ahorita, yo también estoy más o menos igual, pero hasta vos, es un chingo de. Sí, güey, se siente bien, siente muy bien. Sí, sí, porque pues, te, como dices, tú te da tranquilidad de decir, güey, bueno, gracias a Dios tengo mucho trabajo, gracias a Dios, pues aunque le tenga que chingar, pero pues ir hasta aquí todo ya. Listo. Sí, güey, que sí, bien días, güey, que me sentaba yo en ese local, no uh -huh. lievo sin ser nada. Yeah. Sin ser nada, bien, como dos, tres días a veces pasaban y sí, a un hombrecito. Y me esperaba hasta el, hasta el sábado o domingo para hacer algo más, más cosas, ¿verdad? Yeah. Y si sí, era un poco más difícil antes, pero gracias a Dios y todos, poco a poco se está levantando y da y, mucha felicidad. ¿Y cómo, cómo haces tus citas por Instagram? o...? Por Instagram, brother. por mi número, ya yeah, te sí. llaman la gente, mensajes y, y DM. Mm, vos está bien, también está sí, pues es que hay que uno tratar de implementar, y pero ya ves que mucha gente ahorita trae todo eso de las páginas web, sí. Ajá. Eso ayuda mucho, bro, los videos, las fotos en Instagram, en Facebook, en lo que sea. Sí, pues hacer tu portafolio, en todo lo que, en lo que. Sí, porque ahora no es, puedes, a que la gente mire tu trabajo más sí. más activo. Eso es bueno, eso es bueno, está bien. Bueno, que pues te agradezco por el tiempo que nos das ahorita. Muchas gracias, a ustedes. Como le digo a toda la gente, cuando gustes venir aquí, en mi casa es tu casa. Este, Gracias por darnos tiempo. Algo que quieras este, expresar para las personas que nos están viendo, alguien. Algún muchacho, unas preguntas que me gusta hacer siempre a toda la gente que viene, este, es de decirles, imagínate que un, un morro, una morrita está donde tú estabas hace seis años y, y quiere un consejo de alguien, porque, o sea, quiere un consejo de alguien para motivarse para empezar a hacer tatuajes. ¿Algo que tú le dirías a esa persona o algo que tú te dirías a ti mismo si te vieras hace seis años? Ay, el consejo que yo diría va a ser que no lo vayas a dejar. Yeah. Que no lo vayas a dejar en los tiempos malos, porque siempre vienen you know, tiempos buenos. Yeah. Y que le eches ganas, bro, porque algo, algo así no va a pasar un día al otro día. Tú vas a tomar mucho tiempo, mucha práctica, fuerza, you know, y algo, algo así, no es algo que se recoge y se prende en un día. Yeah. Todos los días vas a aprender algo nuevo, todos los días vas a aprender cómo hacer algo diferente, lo que jala o lo que no jala y... Pues es échale ganas porque sí se, va, sí se puede hacer y sí se va a hacer yeah. de que se hace se hace sí, sí. consistencia lo que, sí porque lo que te lo vas a dejar, nunca vas a crecer nunca vas a crecer yeah. si lo vas a hacer pues que lo hagas bien yeah. y que lo sigas haciendo todos los días pues eso sí es bueno pues ya ya escucharon recita si existe alguien allá que le ha gustado esta historia y se quiere motivar con la historia del compa Kevin este esperamos tenerte aquí otra vez para parte 2. Sí, sabes que bien. nos quieres seguir contando ahí las historias porque te hay muchas preguntas que te quiero hacer, ¿eh? pero pues no nos alcanza el tiempo, pero como quiera te digo, ahí nos vemos para la otra. Ras, uh, damas y Caballeros, Racita, muchas gracias porque hace hasta el final del video. Eh, voy a poner la información de uh, Kevin en la descripción del video, pero como quiera diles dónde te pueden encontrar uh, para que te sigan. En mi Instagram uh, @kevzink, en Kevzink sí en el TikTok también en um, Kevzink, ya. Yeah. Estoy todo igual. La, la tinta del tono. Ya, por todos lados. Ya, <laughs> <laughs> Le Pues ahí estamos, que Muchas gracias. Gracias, a los a sí. Ándale.